día de hoy les traigo tres proyectos en uno, del cual puedes aprender varias técnicas para la elaboración de fofuchas y algunos accesorios más. Hola amigos, yo soy Sam. Nos han insistido en este proyecto y a veces es un reto, pero tratamos de crear todas estas cosas con el mayor agrado y de la mejor manera para todos ustedes. Así que acompáñenme hasta el final del video para sacarle el mayor provecho y poner a prueba toda nuestra creatividad. Bueno amigos, para elaborar los novios fofucha vamos a utilizar estos materiales: goma eva escarchada o diamantada de color blanco y plata. Ya de la otra goma eva tradicional vamos a utilizar negro, color piel, marrón claro, blanco, gris claro y un tono verde claro también. Utilizaremos cúter, palito de brocheta, esferas de diferentes tamaños, una del número 2, una del número 4, dos del número 7 y una del número 8. También esto que se llama cinta piedra, algunas gemas también tipo perla, alfileres de bisutería, son unos alfileres que utilizan para hacer pulseras o todo lo que es de bisutería, son maleables, se pueden doblar. Necesitaremos palillos o mondadientes también, silicona caliente, una perforadora de un solo agujero, pinturas acrílicas en color blanco, azul celeste, negro, marrón claro y un rosado. También utilizaremos la plancha para termoformar. Para comenzar nuestro proyecto, iniciemos con el cuerpo de la novia. Para elaborarlo, debemos tomar la esfera número 8 y con ayuda del cúter vamos a comenzar a cortar la esfera justo en el centro. Y con la esfera ya partida a la mitad, lo que vamos a hacer es tomar esta mitad y más o menos le vamos a cortar un centímetro aquí. Entonces la tomamos así, aproximadamente un centímetro le vamos a quitar. Listo. Y ahora en esta parte, si de pronto nos queda un poco torcido, pues le quitamos un poco más. Se puede emparejar. Listo. Ahora esta parte lo que vamos a hacer es cortarle a lado y lado. Entonces vamos a tomar una medida, si ustedes quieren con un lápiz lo pueden marcar más o menos que la misma altura y la misma cantidad a lado y lado de lo que van a cortar. Entonces podemos marcar y cortar. Entonces, como les dije, debemos tener en cuenta quitar aproximadamente la misma cantidad para que el cuerpo nos quede proporcional. Listo amigos, así nos queda de esta forma y vamos a recortar este pedazo que nos queda sobrando aquí por esta parte. Nos queda esta pieza de esta manera. Tomamos la esfera número 2 y la vamos a cortar también por la mitad, así. Estas dos piezas las vamos a pegar con la silicona caliente en esta parte. Este va a ser el busto de la muñeca. Entonces, la pegamos y antes de pegar podemos también quitar los filos, ¿no? Por cortar un poco todos los filos que nos quedan. En todas estas partes. Aquí, en esta parte, y esto lo vamos a arreglar utilizando una lima la que utilizamos para las uñas. Con esto vamos a lijar y vamos a redondear esas partes que nos quedaron así. Todo esto lo hacemos para que nos quede bien terminado
como les dije, vamos a pegar con silicona esta pieza. Bueno, y aquí tengo esta pieza ya pulida, ustedes pueden ver cómo queda. Ya con la pieza totalmente pulida, con todos los bordes redondeados, vamos a pegarle el cuerpo. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es recortar una pieza de goma eva de color piel de 12 centímetros por 20 y esa la vamos a sobreponer aquí y vamos a termoformar. Entonces, para termoformar vamos a utilizar la plancha que esté bien caliente y vamos a darle calor para que se ablande la goma eva. Ya cuando esté así, lo que hacemos es sobreponerla y vamos a termoformar. Vamos a presionar la goma eva para dar la forma del cuerpo. Así. Esperamos que se enfríe. Así, amigos. Queda termoformado y podemos pegar. Con el cuerpo forrado, con esta pieza, entonces lo vamos a pegar. Entonces utilizamos la silicona caliente y comenzamos a aplicar en estas partes para que no se nos mueva y después vamos a comenzar a recortar el excedente. Entonces tomamos la silicona, podemos aplicar un poco por acá. Y lo vamos a comenzar a pegar poco a poco para que él vaya tomando la forma. Y así queda el cuerpo ya forrado. Miren cómo se ve. Queda bien pegada la piel. Aquí en los lados lo que hice fue recortar el excedente, como les dije, logrando que y empataran perfectamente. Lo pegué con la silicona caliente y esta parte de arriba la pegué hacia abajo. Se nos va a ver estas partes así, pero no importa porque con el vestido las vamos a tapar. Hay que tratar de que no nos queden arrugas, muchas arrugas en esta parte, y que aquí nos quede liso. Entonces vamos a cortar una pieza en la goma eva diamantada de color blanco. Para esto yo voy a dejar unos moldes, todos estos moldes quedan en la descripción del video, voy a dejar el enlace para que ustedes ingresen a nuestro blog y puedan descargarlos. Entonces, esta es la pechera del vestido de la novia. Entonces para esta simplemente vamos a acomodarlo aquí en la parte de abajo y mirando arriba que coincida también, lo vamos a ir acomodando. Lo acomodamos de tal manera de que atrás empate bien. Estas medidas de todos modos varían un poco, ¿no? Dependiendo de cómo cortemos el icopor, entonces nos puede variar. El molde que yo les dejo es una guía. Si de pronto tienen que aumentarle o quitarle un poco, entonces vamos haciendo el ensayo. Pero la idea es que quede de esta manera, así. Y en la parte de atrás que coincida, y esto lo vamos a pegar con la silicona caliente. Aquí ya tengo la pieza adelantada. Miren, pegué el vestido como les había dicho. Aquí adelanté unos pasos, también le pegué el brazo y un poco de cinta piedra, que es esta cintica que tenemos aquí. Cortamos una tira, la medimos y vamos a pegarla de aquí hacia adelante. Bueno amigos, para armar el brazo yo utilicé el molde, esto es uno de los moldes que le voy a dejar. Entonces sacamos la pieza y simplemente para armarlo vamos a comenzar a enrollar de esta manera. Enrollamos así, aplicamos silicona y lo sostenemos para que nos quede fijo. Después de que esté fijo podemos continuar enrollando y al final en esta parte vamos a aplicar más silicona y la enrollamos y la sostenemos. Hay que tener en cuenta una cosa. Debemos primero enrollar de aquí para allá,
no de acá para acá, ¿no? De la parte más larga, esta parte que ustedes ven, hacia adentro. Un brazo. Y el otro debemos dar la vuelta y enrollarlo al revés. Porque si no nos damos cuenta, pueden quedar dos brazos derechos o dos brazos izquierdos. Entonces de esta manera nos queda correcto. Y en esta parte, al final, cuando ya tenemos todo el brazo enrollado, simplemente lo que vamos a hacer es hacer un corte en diagonal con una tijera. Cuando tenemos ya esto pegado y bien enrollado, entonces miramos la mano y aquí en esta parte abajo, ¿sí ven? En este sentido, en la parte de abajo, tomamos una tijera y vamos a hacer un corte en diagonal para que ese corte nos permita pegar el brazo, así como pueden ver ustedes. Ok, amigos, y así queda decorado el vestido con la cinta piedra en todo este contorno. Pueden ver cómo queda. Ya pegué el otro brazo y ya quedan listos para acomodarlos más adelante como deseemos. Para las manos también elaboré un accesorio con las piedritas tipo perla. Hice una pulserita. Esta la introducimos y después la vamos a fijar con un punto de silicona. Aquí por la parte de abajo la fijamos y nos queda así. Y para el cuello también voy a elaborar un collar con las mismas piedritas. Así. Lo que hacemos es introducir una cantidad que nos quede de acuerdo al cuello, teniendo en cuenta dónde va a quedar el cuello, la cabeza. Y simplemente vamos a anudar. Lo amarramos y lo dejamos ya listo para cuando coloquemos la cabeza. Antes de colocarla, antes de pegarla, ponemos el collar. La vamos a dejar aquí a un lado. Y ahora lo que viene es armar la cabeza. Para eso vamos a termoformarla utilizando la esfera número 7. Y vamos a recortar dos piezas de goma eva, una de color piel y otra de color marrón claro, de 15 centímetros por 15 aproximadamente. Bueno, con la plancha bien caliente, lo que hacemos es tomar una de las piezas y la vamos a comenzar a calentar hasta que se ablande la goma. Y cuando ya esté bien blanda, lo que vamos a hacer es sobreponerla sobre la esfera. La plancha debe estar bien caliente para que se termoforme y no se vaya a romper nuestra goma de oro. Así. Debemos ayudarnos con un vaso o algo que tú tengas disponible para poder templar la goma sobre la esfera. La vamos a sostener, esperamos un rato y cuando se enfríe la podemos retirar. Así, amigos. Aquí ya tomó la forma. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es cortar el excedente. Nos podemos basar. Las esferas siempre traen una línea o una guía donde se unen. Entonces, en esta guía la podemos tomar para cortar la goma eva. Y vamos a retirar esta pieza y vamos a hacer nuevamente el mismo procedimiento con la otra, recortándola en esa misma parte para que al unirla nos quede ahí las dos piezas ensambladas perfectamente. Después de haber recortado el excedente que nos sobraba de cada pieza, lo que hice fue pegarla aquí en el borde con silicona caliente y ahora vamos a pegar esta otra tapa. Simplemente vamos a aplicar la silicona aquí en el borde y vamos a sobreponer la pieza. No importa que no nos quede el corte perfecto, como pueden ver aquí está irregular. Eso no se va a ver. Introducimos la otra y después procedemos a terminar de cortar el excedente que aún sigue quedando. Después de tener estas dos piezas ya pegadas, ahora lo que sigue es dibujar el rostro de la muñeca. Entonces, para eso nos vamos a ayudar
con un lápiz y con un molde que les voy a dejar también de un ojo, para que hagamos los ojos de la misma forma y sea un poco más fácil para todos. Entonces simplemente vamos a marcar así por el contorno suave y vamos a hacer lo mismo al otro lado, teniendo en cuenta de dejar la misma distancia de esta parte hacia acá y lo mismo de acá hacia acá, y centrando los ojos de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. También vamos a marcar la nariz, la boca y las cejas. Bueno, ya teniendo el rostro pintado o marcado por donde vamos a pintar, entonces utilizamos el pincel 000 y vamos a comenzar con la pintura blanca para rellenar aquí esta parte del ojo. Si ustedes quieren, pueden rellenar el ojo totalmente, y después de que esté seco comenzamos a pintar el iris de color azul. Con la pintura de color azul vamos a pintar el iris y por último la pupila más pequeña de color negro. Después de que tengamos todo esto seco, vamos a utilizar la pintura de color marrón para pintar las cejas, la nariz y la boca en unos trazos delgados. Y de pronto, si necesitamos aguar un poco la pintura, pero muy poco, lo vamos a hacer así. Y así queda nuestra carita ya pintada. Miren, aquí hice los efectos del ojo, como les había mencionado, y le di un poco de luz poniendo un punto blanco en cada ojo. En esta parte utilicé un poco de pintura rosada clara. Apliqué una pequeña cantidad en un copito, en un aplicador, y simplemente lo que hice fue comenzar a frotar suave, así, en forma circular, en estas dos partes. Bueno, amigos, ahora vamos a proceder a elaborar el cabello de nuestra novia. Para eso vamos a utilizar un trozo de goma eva en color marrón claro, y este va a ser de una medida de 24 centímetros por 21. A esta pieza lo que vamos a hacer es tomar una regla y medir 2,5 centímetros de un extremo hacia acá, 2,5 centímetros, y trazamos una raya. Esa raya es para guiarnos, porque esta pieza la vamos a recortar en tiras. Aquí les voy a mostrar. De esa medida hacia acá, lo que vamos a hacer es cortar tiras de 1 centímetro de ancho. Entonces la vamos a cortar así totalmente, y también vamos a recortar dos piezas así, de esta forma, una de 3 centímetros de ancho por 28 de largo y otra de 4 centímetros por los mismos 28 centímetros de largo. A esa pieza lo que vamos a hacer es que vamos a buscar el centro así, y también vamos a cortar tiras aproximadas de 1 centímetro. Entonces en esta van a salir 3 tiras y en la otra, que es más ancha, van a salir 4, para tenerlo de esta forma. Esta pieza la vamos a utilizar así. Bueno, amigos, después de tener esta pieza así, lo que vamos a hacer es pegarla en la cabeza. Pero entonces, la forma correcta de pegarla, utilizando la silicona caliente, vamos a aplicar silicona caliente aquí por todo este borde donde está la unión de la piel y el cabello, y lo vamos a comenzar a pegar desde abajo, donde sería el cuello. En esta parte la vamos a comenzar a pegar, que esta parte quede hacia adelante de la cara. Entonces la vamos a pegar en todo el contorno, teniendo en cuenta de que nos quede a este lado de la cara, y de esta manera queda pegado el cabello. Aquí ya templé la goma eva hacia atrás, dejando esta parte que quede así. Aquí en la parte de abajo corté un pedazo para darle espacio al cuello, donde va a ir pegado el cuello. Bueno, amigos, aparte de eso también le pegué las orejitas a los lados. Estas orejitas dejo también el molde. Solamente apliqué silicona en la mitad de la oreja, hago presión para que quede bien pegada en el rostro.
esta parte que puede quedar suelta. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar el capul o la parte de adelante del cabello. Primero vamos a tomar la pieza que era de 4 centímetros y la vamos a pegar un poco corrida, no en el centro de la cara, sino un poco más corrida hasta el lado y un poco inclinado, así, para que caiga el cabello sobre la cara y sobre la oreja. Ya después continuamos organizándolo, pero primero debemos pegarlo aquí con la silicona caliente y contiguo a este vamos a utilizar la pieza de 3 centímetros. Esa la vamos a pegar aquí de esta manera, teniendo en cuenta que caiga también sobre la otra oreja. Con estas piezas ya pegadas, ahora lo que vamos a hacer es tomar las tiras más largas y las vamos a tensionar para que queden bien adheridas a la cabeza, así. Entonces, después de que lo tengamos bien tensionado, lo tomamos de esta manera y comenzamos a enrollar las tiras. A medida que las vamos enrollando, vamos armando una moña acá atrás y vamos aplicando silicona para que se sostenga y no se nos vaya a ir desbaratando. Entonces, lo que hacemos es ir enrollando y armando una moña. Entonces, nos debe quedar así. Así queda la moña, miren. Aquí la pegué, estas partes acá, me queda de esta manera. Ahora vamos a tomar esta parte del cabello y vamos a torcer un poco esta parte, así, que nos quede adelante de esta manera. Y aquí al lado lo vamos a torcer y lo vamos a llevar hasta aquí, hasta esta parte. Este excedente lo podemos cortar o si ustedes quieren lo pueden mandar hasta abajo y pegarlo. Entonces vamos a necesitar que esta parte quede así, con esta onda, para que nos quede algo así. Y al otro lado vamos a hacer algo similar. También vamos a buscar esa onda, mandando el excedente hacia atrás, así. Y lo pegamos con silicona para que nos quede fijo y no se vaya a soltar. Bueno, después de ya haberlo pegado completamente, miren el cabello como quedó. Como les había dicho, hacia acá y hacia abajo. Y esta parte, de pronto se nos va a ver algo de silicona, se nos puede quedar viendo. Entonces, para esto elaboré con las cuentas tipo perla a la medida, tomé la medida de acá y elaboré esta pieza que vamos a colocar para decorar y tapar las imperfecciones. Entonces la vamos a colocar de esta manera, así. Entonces aquí utilicé 3 piedras más grandes o 3 cuentas más grandes que las otras para dar algo de diferencia, para que quede más decorativo. Y también para las orejas voy a elaborar con el alfiler de bisutería que les mostré al principio, con una cuenta y con una piedrita. Entonces la introduzco así, primero la cuenta tipo perla y después la piedrita, y lo que hago es dejarlo bien corrido hacia abajo y doblar. Estos van a ser los aretes de la novia. Después de que ya lo tengamos así, entonces lo que vamos a hacer es introducirlo así, de esta forma. Pero antes de hacerlo, entonces aplicamos un punto de silicona y lo fijamos para que nos quede así. Bueno, ya con los aretes puestos y pegados, lo que sigue es fijar la cabeza al cuerpo. Entonces, para esto yo elaboré el cuello cortando una tira de 12 centímetros por medio centímetro de grueso, la enrollé y la pegué. Debemos pegar la centrada que nos quede bien en esta parte
y después introduje un palillo o monda dientes para poder fijar la cabeza al cuerpo. Entonces debemos primero introducirla, mirar que nos quede derecha, así, por todos lados, que nos quede bien, y después lo que vamos a hacer es aplicar bastante silicona, pero sin exceder, para que no se nos salga por los lados. Aplicamos la silicona y después introducimos nuevamente la cabeza y la vamos a tener presionada hasta que está fija, hasta que esté completamente la silicona y nos quede bien pegado. Ya después queda lista la novia y podemos continuar con el proyecto. Bueno amigos, y para elaborar el novio debemos aplicar la misma técnica que utilizamos para la muñeca. De la misma manera pegamos las dos piezas y vamos a pegar las orejas y hacer los ojos de la misma forma. En este caso apliqué pintura marrón para que sean diferentes a los de la novia. Bueno, ahora para elaborar el cuerpo, entonces vamos a tomar una pieza de la cual les dejo también el molde. Vamos a recortarla y utilizando la esfera número 4, lo que vamos a hacer es cortarle un pedazo, un centímetro también aproximadamente. Vamos a quitarle y esta la vamos a pegar sobre esta pieza. Entonces lo que vamos a hacer es que la parte que nos queda plana vamos a comenzar a pegarla así, de esta manera, hasta darle la vuelta para que nos quede algo así. Entonces lo centramos para que nos quede distribuido la goma Eva sobre el cuerpo. Entonces ya cuando lo tengamos así, aplicamos silicona en esta parte para asegurarlo y vamos a continuar aplicando silicona aquí para armar completamente el cuerpo. Con el cuerpo ya pegado en esta parte y a la esfera, entonces ahora lo que vamos a hacer es elaborar el cuello que va por este agujero. Entonces para eso vamos a tomar esta pieza, que como nuevamente les quiero recordar, todos los moldes de estas piezas los dejo en la descripción del video, queda el enlace para que ustedes ingresen a nuestro blog y los puedan descargar fácilmente. Esta pieza rectangular tiene 6 centímetros y medio por 5. Entonces, esta es la que vamos a utilizar para elaborar el cuello. Entonces la vamos a enrollar por la parte de 5 centímetros, por la más angosta. Vamos a utilizar un mondadientes o palillo, como ustedes lo llamen, y vamos a aplicar silicona. Vamos a dejar una parte por fuera, así. Ustedes pueden utilizar palillo, un alambre, lo que prefieran. Y ahora vamos a comenzar a enrollar. Aplicamos silicona. Y podemos comenzar a enrollar. Lo vamos haciendo primero así, para que fije. Y cuando ya esté fijo, es más fácil enrollar y al final aplicamos otra tira de silicona y sellamos. Ahora tomamos el cuello que ya está pegado y lo vamos a introducir por este agujero, teniendo en cuenta que la unión coincida con la unión de la parte de atrás del cuerpo. Entonces, lo que vamos a hacer es introducirla así. Pero entonces vamos a aplicar silicona para fijarla en el fondo. Entonces hacemos como les dije, la introducimos, la vamos a sostener con el montadientes ya puesto. Entonces nos va a servir para fijar la cabeza. Listo amigos, aquí ya queda pegado. Ahora continuamos, vamos a comenzar a pegar las piezas del traje. Entonces la primera pieza que vamos a tomar es la de la camisa, esta que ven aquí. Como esta pieza viene de esta forma,
debemos hacer un corte pequeño aquí, que sería el cuello de la camisa. Y para pegarlo debemos tener en cuenta ubicarlo bien distribuido, así. Podemos tomar de guía esta parte de acá, y atrás no queda cubierto, no hay necesidad. Entonces ya cuando lo tengamos bien distribuido o bien centrado, entonces vamos a aplicar silicona en estas partes para comenzar a pegar. Bueno, ahora tomamos estas dos piezas que van a ser el chaleco y vamos a centrarlas, como sabemos, un lado, este lado para esta pieza. Entonces la vamos a centrar y vamos a pegar. Entonces aplicamos la silicona, lo tenemos centrado y pegamos. Después de tenerlo pegado en ese extremo, aplicamos silicona a este lado. Y la otra pieza la vamos a pegar un poco sobrepuesta en esta. Queda de esta manera. También le pegué unos botones. Los botones los elaboré con una perforadora. Hice tres perforaciones y estos circulitos los pegué acá. Miren. Ahora vamos a tomar lo que es el saco. Esta es la parte que sería el saco del traje. Igual lo vamos a centrar así, de esta manera. Todas las piezas las tenemos que pegar a este nivel, a ras. Entonces vamos a centrar en donde va a quedar el saco. Así. Primero lo ubicamos donde queremos que quede. Después de que lo tengamos así, entonces aplicamos silicón para ir sosteniendo. Primero en una parte y ahí seguido continuamos pegando. Bueno, con el saco ya pegado, miren cómo queda. Ahora lo que les quiero mostrar es, aquí en la solapa elaboré una flor. Esta flor es sencilla de hacer, simplemente lo que hacemos es cortar con la perforadora unos círculos y los vamos a comenzar a pegar alrededor de una pieza pequeña de goma eva verde. Simplemente aplastamos por la mitad, aplicamos un punto de silicona y los vamos a pegar en el contorno, así. Comenzamos a armar la flor. Bueno, amigos, para la corbata, esta pieza lo que hice fue aplicarle pintura blanca, hice unas rayas y así para que me quede de esta manera. Ahora lo que hacemos es aplicar un poco de silicona en esta parte y vamos a enrollar. Vamos a enrollar esta pieza hasta aquí. Después de pegar la corbata, ahora lo que vamos a hacer es elaborar los brazos. Entonces, para eso, aquí tengo uno adelantado. Les quiero mostrar cómo queda. Entonces, vamos a tomar esta pieza rectangular que es de 5 centímetros por 6,5, con esta otra que es de 4 centímetros por centímetro y medio. Entonces, con esto vamos a forrar el brazo. Primero, vamos a colocar el puño de la camisa. Aplicamos silicona en un extremo y lo vamos a pegar donde es la unión. Siempre buscando las uniones, comenzamos a pegar. Lo vamos a girar, buscamos donde coincida y si nos sobra, recortamos el excedente. Aquí la pegamos. Vamos a sostener. Así, amigos, ese es el puño de la camisa y ahora vamos a tomar esta parte así, con la parte más larga la vamos a trabajar así.
y vamos a hacer el mismo procedimiento, teniendo en cuenta de dejar una parte por fuera. No lo vamos a pegar muy a ras, sino dejando una parte por fuera. Entonces miramos dónde es la unión que nos coincida. Este sí va a ir un poco montado, entonces vamos a comenzar a pegarlo aquí. Así. Completamos. Después de que tengamos esta parte unida, podemos comenzar a aplicar más silicona en este otro lado, ya para terminar de cerrar la pieza. Con esto ya pegado, entonces ahora lo que vamos a hacer es buscar la parte donde está la unión y vamos a hacer un corte hacia adentro triangular. Primero lo que hacemos es presionar, viendo el sentido de la mano, ¿no? Que la mano nos quede así plana por la parte de abajo, y vamos a hacer este corte hacia el centro, así. Y por el otro lado vamos a hacer un corte en forma circular para darle la forma del hombro aquí al vestido. Así, amigos. Aquí de pronto, si nos sobra algún pedazo, lo podemos cortar en la parte de atrás para que no nos haga estorbo. Listo, nos va a quedar de esta manera. Y ahora ya con los dos brazos así, vamos a ubicar el derecho y el izquierdo en la posición correcta y los vamos a pegar, teniendo en cuenta la altura correcta del hombro, no muy alto ni muy bajo. Simplemente ubicamos donde es, aplicamos la silicona y aquí lo vamos a pegar. Vamos a pegar en la posición del brazo así, que quede hacia abajo. O ustedes deciden si lo quieren poner hacia adelante o un poco más inclinado. Esta es la forma de pegar. Ya después de que esté bien unido, entonces le damos la posición que queramos. Podemos doblarlo, pegarlo, que nos quede como deseemos. Con los brazos ya en su lugar, aquí pueden ver que lo pegué y le di la posición deseada. Así quedaría. En este caso, que con este muñeco que estamos haciendo, con esta fofucha, vamos a recortar esta parte. Normalmente no la recortamos porque aquí vamos a hacer los pies, pero en el proyecto que estamos haciendo solamente necesitamos medio cuerpo, por eso he trabajado medio cuerpo nada más. Entonces en este caso debemos recortar este excedente, porque este muñeco lo vamos a pegar sobre una base, entonces necesitamos que esté plano. Simplemente lo que hacemos es con mucho cuidado recortar y dejar que quede plana esta parte. Listo, nos quedaría así. Ya para pegar. Y ahora continuamos con la cabeza. Vamos a elaborar el cabello y para esto lo que vamos a hacer es cortar tiras. Yo recorté 9 tiras, ustedes pueden cortar 9, 10, varias tiras, que sean mínimo 10, de 21 centímetros de largo y de 1 centímetro de ancho. Y aquí lo que hice en los extremos fue recortar en diagonal y en el otro extremo en diagonal también, pero en el otro sentido. Entonces vamos a dejar 5 tiras completas y las otras las vamos a partir a la mitad. Y ahora lo que hacemos es tomar una tira y vamos a pegar la que va con la oreja.
Entonces, aplicamos silicona. Y vamos a pegar de esta manera. La pegamos, dejamos la punta un poquito suelta, no totalmente pegada. Y vamos a pegar hasta la mitad. Aquí en la mitad vamos a ir recortando. Entonces aquí lo vamos a dejar un poco salido. Para ahora con un trozo más pequeño le vamos a hacer la patilla. Entonces vamos a recortar un pedazo pequeño y lo vamos a pegar acá. Listo. Aquí en este lado vamos a pegar dos tiras y miren, así. Vamos a dejar estas puntas en el mismo sentido para que se vea de esta manera. Entonces aquí vamos a pegar dos continuo así, recortando al centro, y al otro lado vamos a pegar otras dos. Y vamos a seguir haciendo lo mismo ya en esta parte. Y así queda el cabello. Corté las tiras aquí, en esta parte las hice coincidir hasta acá abajo. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar esta parte de arriba. Entonces para esta parte lo que hacemos es tomar la tira larga, buscamos el centro y vamos a aplicar silicona hasta esta parte. Aplicamos la silicona. Vamos a pegar hasta la mitad, procurando que no se nos vea la silicona. Así, amigos. Lo pegamos un poco corrido. Hacemos lo mismo con todas las otras tiras. Y esto lo vamos a comenzar a pegar así. Buscamos la parte de adelante donde nos quede, donde ustedes parezcan que quieren el largo del cabello. Así. Y en la parte de atrás, entonces vamos a aplicar la silicona desde aquí hasta acá. Después, si necesitamos adelante, aplicamos un punto para fijarlo más. Entonces, en este momento aplicamos la silicona y pegamos. Así. Miren. Y aquí vamos a seguir haciendo lo mismo con las otras tiras. Y así queda lista ya la cabeza del novio con su cabello. Miren cómo se ve. Aquí en esta parte de atrás lo dejamos así. Y ahora vamos a pegar la cabeza al cuerpo. Entonces para esto con el mondadientes primero perforamos y miramos que coincida bien, que nos quede bien ubicada la cabeza. Aquí yo ya lo había hecho con anterioridad, entonces ya la tengo bien ubicada. Entonces simplemente soltamos, vamos a aplicar un poco de silicona en esta parte para fijar el cuello. Aplicamos y ahora procedemos a pegar. Vamos a sostener muy bien y vamos a esperar a que seque. Después de que él ya esté pegado, entonces queda listo el novio. Bueno amigos, y así quedan listos ya nuestros novios fofucha. Aquí a la novia le elaboré adicional este ramo de rosas, este ramito de rosas. Entonces vamos a elaborar un cono en goma eva blanca pequeño, y a este le vamos a introducir unas flores. Para hacer estas flores lo hacemos de la misma manera en que se hizo la de la solapa del novio, solo que adicional le vamos a agregar tres rueditas más en el centro a cada una. Entonces nos va a quedar más frondoso. Bueno amigos, estos novios fofucha fueron elaborados a la mitad del cuerpo porque van a ir pegados en este Rolls Royce. Este auto se los voy a enseñar a elaborar, pero tuvimos que dividir el proyecto en dos partes para que el video no se hiciera tan largo. Entonces los invito a que me acompañen en la segunda parte de este proyecto, Rolls Royce en goma eva para novios fofucha. Gracias amigos por estar con nosotros y nos volvemos a ver aquí en Arte en Tus Manos.